2:40 minutos aquí en 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Antes del corte, dábamos la información de que la sala de apelaciones, la segunda sala penal de apelaciones nacional ha revocado la medida de prisión preventiva del investigado Gregorio Santos Guerrero en el proceso que se le sigue por supuestas irregularidades que habría incurrido durante su gestión como presidente del gobierno regional de Cajamarca. Es decir, el señor Santos va a salir de prisión en las próximas horas, o en todo caso mañana, ¿no? Yo especulo que va a ser mañana, porque estos trámites demoran. Se le ha fijado una caución de 100.000 soles, que debe cancelar en un plazo de 15 días, y en fin, debe de cumplir con unas ciertas normas, ¿no? Además de pagar 100.000 soles, no podrá ausentarse del lugar donde reside, ni cambiar de domicilio sin previo aviso de la autoridad judicial y fiscal. Debe además abstenerse de concurrir al domicilio y centros de trabajo de los testigos, peritos y otras personas que estén vinculadas con la investigación. También deben concurrir mensualmente, debe concurrir a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital e informar de sus actividades al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente. Solamente queda una duda, ¿no? Gregorio Santos fue reelegido gobernador, ahora son gobernadores, gobernador regional de Cajamarca. ¿Puede o no asumir? Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Le dijimos que vamos a ampliar, ¿no? Profundizar en este asunto, y ya está en la línea el doctor Julio Castiglioni, experto en Derecho Municipal y Electoral. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, a su servicio. Gracias por atender nuestro llamado, doctor. Gregorio Santos, ¿puede asumir el cargo? Por cierto, no es que vuelva, ¿no? Sino recién lo estaría asumiendo. ¿Puede juramentar como gobernador regional de Cajamarca? Efectivamente, estando en libertad, el señor Gregorio Santos puede tramitar ante el Jurado Nacional de Elecciones que se deje sin efecto la resolución que suspendió la entrega de su credencial. Una vez emitida esta resolución, se procederá a la entrega de su credencial correspondiente y la juramentación y el cargo de gobernador. Esta juramentación la puede hacer ante, dependiendo del Jurado Nacional de Elecciones, ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el colegiado, o ante el vicegobernador allá en Cajamarca. Toda vez de que los procesos penales que se le siguen los llevará en libertad y no tiene ningún impedimento. Correcto. Para ejercer el cargo de gobernador de Cajamarca. Usted hace bien la salvedad, doctor Castiglioni, de que puede ser o aquí con el Jurado Nacional de Elecciones o allá con el vicegobernador actual en función, ¿no? Como gobernador, quiero decir, porque en realidad es potestad de Gregorio Santos elegir dónde va a domiciliar, ¿no? Porque además no se puede mover de Lima a Cajamarca, eso está claro. Él puede elegir Cajamarca o puede elegir Lima, tengo entendido. ¿Es así? Exacto. Así va a pasar. En las reglas de conducta que ya han fijado, le ha fijado la sala, va a fijar como su domicilio Cajamarca. Y en consecuencia, él no puede ausentarse del lugar. ¿Él va a fijar Cajamarca? Donde resides. ¿Perdón? ¿Él va a fijar Cajamarca o es su potestad? Si quiere ejercer presidente regional. Claro, eso es lo que le voy a preguntar. Que fijar Cajamarca. Correcto, porque si no, también sería sujeto a una vacancia. A una, entiendo, causal, ¿no? De, si juramenta, si le entrega la credencial y juramenta, estaría sujeto a una vacancia de estar ausente la jurisdicción más de 180 días, que es el caso de los gobernadores, claro, regionales. Doctor, a mí me queda la duda y lo señalé en el bloque anterior. ¿Hay alguna, en algún caso, que un gobernador no pueda asumir funciones? Yo pensaba en realidad que como ya pasó un año y medio y no se ha ratificado, se ha ratificado al vicegobernador, Santos ya no podía asumir. ¿Hay algún caso en el cual esto ocurra o, digamos, el proceso judicial y el hecho de haber estado como en prisión preventiva lo ha blindado de esa posibilidad? No, usted recordará el caso de Ancash, Waldo Ríos, nos dio aproximadamente 4 meses hasta que no pagara la caución que había sido fijada como regla de conducta. En el caso de Gregorio Santos, ganó el proceso electoral de reelección y lo votó que se dirigió el jurado y hizo bien en ese momento suspender la entrega de la credencial. Sin credencial no podía juramentar. En consecuencia, no hubo entrega de credencial, no, claro, ha habido juramentación, y lo que va a hacer es asumir el cargo. Claro. Eso quiere decir, perdón para entenderle, que es un caso sui generis porque él no llegó a asumir. Si él hubiese asumido y luego abandonaba el cargo por este proceso, ¿ya no podía volver?
No, sí, porque se suspendía en el cargo. Existe en los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales la causal de suspensión, tener prisión preventiva o preliminar, que tenía una prisión preliminar, hasta que a resultas del proceso penal. Correcto. En consecuencia, producida su excarcelación, él está en la facultad de poder, en este caso, asumir. Correcto. Pero si hubiera asumido y si hubiera presentado una contingencia judicial, puede reasumir a nivel nacional con las autoridades. Y el vicegobernador, en el caso municipal, digamos, el teniente alcalde es alcalde o es gobernador, en el caso de gobernadores, en funciones nada más. O sea, hasta el último día incluso de gestión podría volver Santos. A ver, en este caso el señor Santos está asumiendo. El vicegobernador regresa a su puesto de vicegobernador, y si el Consejo Regional eligió a un miembro del Consejo Regional para que sea vicegobernador, este regresa a su cargo de consejero. Regresa, correcto. A lo que voy es que en cualquier momento, si llamó a un al accesitario del consejero que asumió la vicegobernación, el consejero accesitario regresa a su lugar de consejero accesitario. Claro, salvo después del proceso le den prisión y la sentencia, bueno, ya ahí es otro cantar, ¿no? Sí, ya ahí se pensaría la figura de la condena. Correcto. Por delito doloso y con pena privativa de la libertad. Correcto. Pero, o sea, en primera y en segunda instancia, porque esto se sigue con el nuevo código. Correcto. Penal. Claro. Entonces, para finalizar, ¿no?, y para resumir, esa era un poco mi duda, ¿no?, si es que podía en cualquier momento volver o en todo caso proclamarse al gobernador en cualquier momento, así falte un día, digamos, ¿no? Si esto no hubiera pasado ahora, sino en el 2018, hubiera ocurrido lo mismo. Ahora bien, el Consejo, usted señala que la gestión está suspendida, entonces el Consejo en ningún momento ha podido reunirse y declarar la vacancia, porque el señor estaba... de alguna manera lo tenía permitido porque por la suspensión y por el tema judicial. Así es, el Consejo Regional no pudo haberse reunido y declarar su vacancia por ausencia o por tener mandato de detención consentido, cosa que no lo era, toda vez de que él nunca asumió el cargo y no había jurado, porque no se le entregó la credencial y no juramentó. Perfecto, es bueno aclararlo. Y lo último, la lógica dicta que Santos va a vivir en Cajamarca, ¿no?, porque va a querer asumir el cargo, lógicamente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, el proceso judicial, ¿lo va a obligar a firmar en Lima o eso todavía está por determinarse y de pronto ser citado para una audiencia? ¿Cómo va a ser el señor? ¿Va y viene? El proceso judicial se va a seguir desarrollando en Lima y va a tener que ir y venir para que él pueda asistir a las diligencias judiciales que se le citen. No se olviden que todavía estamos en una etapa preliminar, en una etapa del Ministerio Público. Claro. En consecuencia, no hay... Pero debe registrar su huella. Pero, por ejemplo, debe registrar su huella una vez al mes, le han dicho, ¿no? Las reglas de conducta las puede cumplir en Cajamarca. Perfecto. El sistema biométrico puede poner su huella. Salvo las audiencias, entonces, que también entiendo que podrían hacerse vía web de repente, tal vez por pedido del abogado también, eso sí se determinará en su momento, ¿no? Lo que aquí va a hacer es que dependerá de él si pide que si las reglas de conducta las tiene que cumplir en Cajamarca. La lógica nos indica que va a ser en Cajamarca porque ahí ejercerá el cargo de gobernador. Correcto. Y lo último, más legal, la caución de 100 mil soles se dice que la tienen que pagar en 15 días. Si no la paga, ¿vuelve a prisión? Es una regla de conducta y tiene que cumplir con el mandato judicial. En consecuencia, salvo que la sala o en vía de ejecución se le permita la sustitución por algún bien que pone en garantía. Pero la caución la tiene que pagar, eso es para garantizar la reparación civil. Correcto. Bueno. Muy bien, doctor, ha sido muy amable. Queda claro entonces, y lo hemos querido llamar porque además este asunto va a generar polémica seguramente, ¿no? Pero lo cierto es que Gregorio Santos ha recuperado todos sus derechos, ¿no? Y entre los derechos de participación política está este. Como cuando se cuestionó el hecho que participe en el debate presidencial, o como cuando se pensó que iba a salir de prisión para votar, era su derecho, no se dio por una cuestión logística, pero era su derecho, nos guste o no nos guste.